Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out. Look down on. Just do your best. Just do your best. Do everything you can. Everything you can. And don't you worry what their bitter hearts are gonna say. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright. Estamos temblando. Acabamos de bajar y te juro que no sabíamos para dónde íbamos, pero fue fantástico. Ain't it beautiful? So unusual. Life's a gas and it's running out. Living a cliche. Gonna seize the day. Bottle rockets and celebrate. 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 Adrenalina, pude gritar recién, todo lo que sentía. Ya era necesario que en Lima haya un parque de diversiones así como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bastante organizado, mejor, ¿no? Pareció bravazo. Excelente, la verdad que la estamos pasando muy bonito con la familia. Accedes a todos los juegos y puedes repetir las veces que quieras. Organizado y se ve bastante seguro también. Que también se tiene una adrenalina bonita. Es muy interesante, hace mucho tiempo acá en Lima no había un parque tan importante. Buenísimo, como mayor me metía todos los juegos sin saber. Y todo el mundo me preguntaba, ¿qué has metido a ese juego? Nadie podía imaginarlo. De juegos. Está variado, está como para niños, adultos. Bravazo, los juegos alucinantes. Por todos los juegos, ya que yo soy niña. Buena, la comida está buena, los precios no están tan altos. Y bueno, para ser uno de los pocos parques que vienen al Perú me parece excelente. Según una palabra, fenomenal. Un lado los niños y otro lado la parte de los...
adultos, que se ha pensado muy bien, la organización es muy buena. Or will you show me mercy? We've expelled the good. Oh, el martillo, porque hay una interferencia entre los dos martillos y parece que van a chocar contra todo el martillo y es increíble. Y... la verdad es que tenía bastantes expectativas y se han cumplido.